represión. Aquí. Aquí el establecimiento de la Escuela Normal Rural Matimalsá. Por ambos flancos. Del lado norte. Del lado sur. Están entrando las tanquetas. Vamos. Esto es lo que se vive en estos momentos en la Escuela Normal Rural Matumacha. El gas es tremendo. Por momentos nos ciega. Estamos aquí desde... A veces perdemos un poco la visibilidad o bastante, no alcanzamos a ver más adelante, puesto que nos... Pues no andamos protegidos, no nos tapamos la cara, puesto que queremos que no nos confundan o... Que no digan que... Que lo que queremos es... O lo que estamos haciendo es transmitir... Esta brutal represión... Por parte del gobierno... Del gobierno de Chiapas... Rutilio Escandón Cadena... El doctor Rutilio Escandón Cadena... Manda... A reprimir... A los estudiantes de la Escuela Normal Rural Matumaxa. Hoy, 27 de octubre de 2019. ¡Hay que quemarlo a la verga! En este gas, en esta represión, el gas se ha extendido a kilómetros hacia el lado sur, porque el viento sopla hacia el lado sur, y los habitantes que viven en esta colonia Plan de Ayala, en los que viven sobre el trayecto de la corriente de aire, de viento que circula de norte a sur, sufren los estragos de este brutal gas asfixiante. Nos ciega. La población civil, los niños, los adultos mayores. Adultos mayores. Padecen de esta, de este gas. Este gas que ciega. Dentro de sus hogares, dentro de su centro de trabajo, los señores que trabajan aquí a unos metros del crucero de la Coca, pues padecen este tipo de irresponsabilidad que tiene el gobierno de Rutilio Escandón Cadena al arrojar infinidad de gas. Aquí vemos cómo parece el campo de batalla. Aquí vemos muchos cartuchos arrojados. Desde las tanquetas hasta eso, no utilizan a su cuerpo policiaco. Utilizan esas tanquetas. Que mire, si alcanzamos a ver aquí. Este es parte de... Este es el gas
uno de los cartuchos que utilizan para la represión. Estos, pues los que conocen de esto, sabrán qué tipo de químicos contiene. Y esto que escuché, este sonido, estos como cohetes, son más bombas lacrimógenas que están arrojando de la parte norte de la normal, en las inmediaciones de la normal, pero en la parte norte, lo que es la Feria Chiapas, ahí está, llegan los terrenos de la Escuela Normal de Matumaxá. Entonces vemos aquí como se ha estado reprimiendo constantemente a los alumnos de la Normal Rural Matumaxá. Pero antes de que lleguen estos momentos de represión, viven una forma de hostigamiento por parte del cuerpo policiaco. Están constantemente los están persiguiendo. Incluso en una de las conferencias de prensa que hacen los jóvenes, denuncian que han tenido amenazas de muerte. Aquí tenemos más cartuchos, no los podemos levantar de la mayoría, pero son bastantes. ¿Sí? Aquí alguien los está entrevistando, ¿sí? Alguien pregunta, ¿sí? No sabemos si es prensa o si son enviados del gobierno, pero les hacen unas preguntas. Aquí nos regresamos un poco porque estamos bastante expuestos a la ofensiva que hace las tanquetas. Por medio de las tanquetas arrojan a distancia las bombas lacrimógenas. Donde vamos a cerrar otra vez la transmisión y vamos a continuar transmitiendo más adelante, en breve esperemos que esto ya termine por bien de la sociedad, por bien del pueblo. A ver si nos puede compartir acá una información de representante de la base estudiantil. Bueno, pues, y vemos qué es lo que nos puede informar. Bueno, pues tengan todos buenas tardes. Nuevamente salimos de una manera pacífica a manifestarnos el día de hoy. Y la respuesta del gobierno sigue siendo concreta. La represión y de igual manera a quemarropa. El día de hoy pues hacíamos una difusión, íbamos a comenzar un volanteo para seguir dando a conocer la situación de las problemáticas que hemos tenido. En la página oficial de la Secretaría de Gobernación del Estado de Chiapas se decía que en un dado momento teníamos diálogo, pero hemos tenido diálogo desde que la normal se fundó. Ahora, ante las necesidades que tenemos, que son justas, esta es la respuesta del gobierno. No peleamos más que un derecho de un campesino, de un proletariado, de una persona de bajos recursos. Y de igual manera agradecemos a la sociedad por el apoyo que nos da,
a las causas justas, a las luchas justas. Tenemos a diferentes movilizaciones dentro del estado de Chiapas movilizándose. Precisamente ahorita, pues, represión por parte del gobierno del estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, en conjunto con Rosaide Domínguez Echoa, secretaria de Educación del estado de Chiapas, y Jorge Luis Hernández de León, subsecretario de acá del estado de Chiapas, federal. Ahora sí que nuevamente es la respuesta que nos da el gobierno. Somos muy redundantes en eso porque exigimos un internado, no tenemos profesores. Ahora demandamos políticamente a la secretaria de Educación del estado de Chiapas, Rosaide Domínguez Ochoa, porque ha sido solapadora, ha defendido a 66, a 50 trabajadores y 16 profesores que exactamente el 10 de noviembre van a ser 3 años que se fueron de la institución. Ellos siguen gozando de sueldos, siguen ganando dinero y precisamente no están trabajando. Mientras profesores interinos que hace más de 5 años les deben un sueldo y ni siquiera hay justicia para ellos. Entonces, ¿cómo es posible que Rosaide, en conjunto con Rutilio Escandón, vengan a defender a estos trabajadores? La necesidad la tenemos en la institución, como alumnos de la misma escuela, hacemos aseo en las tardes, pues de igual manera mantenemos limpia la institución porque no hay personal. Entonces los profesores también que necesitamos para que también podamos realzar en la parte académica el sector agropecuario, módulos de producción, que precisamente también está un poco abandonado por la misma falta de recursos que se nos han sido negados. Entonces, claramente vemos a más de 1 hora y media, pues, de inconstante, nosotros nos estamos defendiendo porque quienes comenzaron, pues, fueron los mismos granaderos. Entonces, tenemos a organizaciones sociales en apoyo, precisamente los padres de familia que estarán presentes aquí en una cita de manera urgente debido a las problemáticas que tenemos, a las necesidades que tenemos, no dejando atrás también el apoyo de las diferentes normales rurales del país, a los compañeros de Ayotzinapa que también nos están apoyando a esta causa justa, a los compañeros de Saucillo y precisamente a todas las normales rurales que de una u otra manera pues han brindado su apoyo y su solidaridad, al igual que las normales del estado de Chiapas. Entonces, desde aquí le decimos a Rutilio Escandón Cadenas que precisamente no le tenemos miedo a la represión, el miedo pues ya nos fue quitado, ya nos fue arrebatado, y pues lo que más tristeza nos da es que vemos aquí a un Chiapas convertido en Ecuador, en Chile. Es la respuesta, es el respaldo del gobierno. Mientras esos policías, bueno, ese pueblo, porque son pueblo, vestidos, uniformados, están reprimiéndonos al mismo pueblo, detrás de ellos están los grandes políticos, los grandes gobernadores, y qué diría yo grandes, sino que mediocres, porque no saben llevar a un pueblo a una lucha, a la defensa de los derechos humanos. Entonces, damos a conocer, anteriormente habíamos tenido represiones, y esto son lo que el gobierno nos reprime. Son precisamente gas lacrimógeno, y es de... Ahora sí, ante los derechos humanos, pues es una violación. De manera, ante la ONU, es una violación hacia los derechos humanos. Hacemos una demanda política también ante misma instancia. Y precisamente esto es con lo que el gobierno nos reprime, con lo que el gobierno quiere callarnos. Pero precisamente la necesidad que tenemos es mayor, lo que nos hace salir a gritar y a protestar. Dentro de las exigencias que tienen ustedes como Matumaxá, ¿es solo la Escuela Normal Rural Matumaxá hablando de las normales de la Federación o hay otras normales que están siendo igual hostigadas, siendo reprimidas? Ya sabemos el caso de Ayotzinapa. ¿Qué más nos puedes precisamente informar? Vámonos rápidamente de manera federal, a nivel nacional. Todas las normales rurales estamos atravesando por diferentes problemáticas. La principal problemática es el recorte de presupuestos, que este presupuesto es destinado a hijos de campesinos, y la respuesta ha sido para todas. Entonces, no podemos decir que alguna no está sufriendo esto, todas están pasando esto, todas las normales rurales, incluso muchas compañeras normales, hermanas, quienes en un dado momento han salido a manifestarse, han
suscitado este tipo de acosos, este tipo de represiones y sin solución. Andrés Manuel López Obrador ha dicho en sus discursos que hay una cuarta transformación. ¿La cuarta transformación para quién es? Precisamente es para el pueblo, quitarle lo poco que el pueblo tiene y dárselo a los ricos. Ahí están estas grandes empresas refresqueras que ya se vinieron a apoderar de nuestros recursos naturales, del agua, de nuestro carbón, de nuestro petróleo. ¿Y dónde estamos como mexicanos defendiendo lo poco que tenemos? Precisamente hasta la dignidad nos quieren quitar. En el estado de Chiapas también tenemos problemáticas con las normales del estado. Precisamente la Escuela Normal Intercultural Bilingüe Jacinto Canek ha sido cerrada, precisamente no ha tenido ni siquiera una solución. El gobierno del estado de Chiapas dice que sí hay, es totalmente mentira. Las normales de aquí también han tenido problemas, la educación especial está luchando por no ser desaparecida, sino es que ya en su momento fue desaparecido por el sistema. Normales también que han sido recortadas en su presupuesto. Y somos la única normal rural aquí en el estado de Chiapas y precisamente quien ha cobijado a más personas de bajos recursos. Y la lucha pues es justa y en un dado momento pues seguiremos exigiendo hasta que el gobernador del estado de Chiapas en realidad tenga la ética profesional y en un dado momento lo que en sus campañas políticas decía, de responderle al pueblo, de las demandas, de las necesidades que se tienen. ¿Qué actividad llevaban a cabo? Precisamente, nuevamente, como le comentaba acá a la prensa Azul Chiapas, lo que suscitaba llegan era de que en un dado momento medios de comunicación, un volanteo de manera pacífica para seguir dando a conocer entrevistando, a las informando. Que tenemos. En el momento que apenas íbamos llegando para difundir dicha información, policías estatales en conjunto con la Fiscalía y parte de la Guardia Nacional, pues hacían presencia en un dado momento bloqueando dichos puntos para que no pudiéramos llevar la manifestación pacífica. En ese momento, pues, se acercó el comandante del estado de Chiapas de la Policía Estatal, nos acercamos con él para platicar, para dialogar, y la respuesta que él dijo, en 20 minutos tienen la respuesta por parte del gobierno del estado de Chiapas. Precisamente estuvimos esperando media hora, nos acercamos nuevamente hacia ellos en un punto intermedio para preguntarles qué era lo que estaba pasando y precisamente la respuesta que nos dieron fue que arribaron dos tanquetas, que llegaron más granaderos y la burla por parte de ellos. Entonces ni siquiera volvieron a regresar para decirnos de que pues estaba en proceso dicha audiencia resolutiva. La respuesta inmediata fue de los granaderos informarse y pues ante dicha situación lo que hicimos pues también fue en un dado momento defendernos. En esa parte mencionar que pues la respuesta del gobierno sigue siendo esta, de Rutilio Escandón Cadenas, en conjunto con la Secretaria de Educación del Estado de Chiapas, Rosalía Domínguez Ochoa. Entonces, las causas son justas, ya lo mencionamos, exigimos un internado con su sistema completo como se tenía antes del 2003, Y precisamente no dejamos atrás la lucha del pueblo. Hay organizaciones indígenas, estudiantiles, incluso magisterial, que son largas y largas para el pueblo. Este gobierno es una respuesta de puro diálogo, una respuesta de que tal fecha, y precisamente a dónde se está yendo el recurso del pueblo. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Entonces pues seguimos ante dichas manifestaciones, no nos callamos, no nos vendemos, resistimos.